Arnold Alanes, ¿ah? Arnold Alanes mencionó que hoy se encuentran en vigilia permanente y mencionó que no quieren pues tener peleas y ni división, y mencionó que hoy las bases, ¿ah? Las bases no quieren problemas. También está convocando pues a un diálogo, ¿no? Y también ha dicho que la convocatoria de Freddy Machacado ha fracasado. Entonces hoy deberían, dice, trabajar unidos buscando la mejor comercialización de la hoja de coca. Ha dicho que hoy todo está normal, está convocando al diálogo. Y yo considero que es muy importante que deberían sentarse a dialogar, a buscar el bienestar para ambas, ¿no? Yo la verdad que considero que hoy deberían trabajar de la mano, porque creo yo que ambos tienen que unirse para buscar, encontrarle solución, para buscarle mayor precio. Mientras estén divididos, estén peleando así como están, la verdad que hay otros que están sacando provecho a todo esto. También ha dicho Arnold Alanes, ha fracasado la asamblea realizada pues en Coripata. Hoy debemos buscar de recuperar la identidad de ADCOCA, mencionó Arnold Alanes. Nos encontramos en la Unidad Educativa Andina a convocatoria de don Arnold Alanes a la conferencia de prensa. Muchas gracias. Que inicia en este momento. A todo el pueblo boliviano, gracias por venir. Boliviano, gracias por venir a la prensa. Es así como estamos hoy por hoy en vigilia permanente. Queremos felicitar, saludar a todos nuestros hermanos productores de las tres provincias, a los hermanos productores de coca, quienes han tomado una conciencia gigantesca de que ya no queremos más peleas, ya no queremos más enfrentamientos, ya no queremos más división y fundamentalmente queremos preservar nuestra casa. Creo que hoy día se ha demostrado con una acción, por supuesto felicitamos a todos nuestros hermanos socios, han demostrado con su ausencia. Si ustedes se han dado cuenta, hoy día no había participación masiva de los socios, han convocado al 100%, al 50%, pero la base ha demostrado que ya no quiere pelear. Pues a partir de ahora debemos trabajar en función de generar beneficios a nuestros socios, porque debemos reactivar la economía principalmente de nuestros hermanos cocaleros. Todos están reactivándose económicamente, safreros, soyeros, ganaderos, instituciones, organizaciones, pero los cocaleros hemos ido lamentablemente para abajo debido al precio de la coca. Estamos vendiendo muy bajo nuestra coca. En ese sentido, como dirigentes debemos trabajar, coadyuvar, buscar mecanismos para mejorar el precio de la coca y generar beneficios colectivos, así en su conjunto, de las tres provincias. Por lo tanto, nosotros hemos definido por mayoría absoluta, con nueve de las tres provincias, en una vigilia pacífica para preservar nuestra casa grande, y estamos garantizando la comercialización sin ninguna novedad. Por eso queremos informar a todos nuestros hermanos socios de los Yungas de La Paz que pueden venir normalmente a comercializar nuestra hojita sagrada de coca. No hay ningún conflicto, no hay ningún altercado que pueda impedir la comercialización. De igual manera, informamos a todos nuestros hermanos comerciantes, minoristas, productores al detalle, a nivel nacional, para que puedan venir a comercializar de manera normal, de manera pacífica, a nuestro nuevo mercado de la coca departamental. Ante la ausencia de esta marcha, ¿se podría confirmar alguna relación con la coca de Villa Fátima? Nosotros siempre hemos convocado al diálogo, siempre lo hemos hecho. En un momento le hemos pedido a don Freddy Machacado de que venga, de que debatamos medios de comunicación de los Yungas y busquemos la salida saludable para la familia cocalera. Pero esto deberíamos verlo desde una perspectiva progresista. Esto es la casa de los productores de coca. Y quiero aclarar a todos nuestros productores de coca y también a los medios de comunicación y a todo el pueblo boliviano, de que en la Ley General de la Coca no establece el lugar. Yo escucho decir a los medios de comunicación el mercado de Sacaba en Cochabamba y el mercado de Villa Fátima. Queremos descartar esa situación. Dentro de la Ley General de la Coca establece y reconoce al mercado de coca departamental en el departamento de La Paz. Yo tengo aquí la personería jurídica de Adecoca departamental. En aquí, como domicilio de los cocaleros productores de coca, establece Coripata. No dice Villa Fátima, no dice calle Arapata. Aquí dice que debiendo hacer sus funciones la dirigencia en las diferentes oficinas del país. Porque ¿cuál era la visión de los productores de coca cuando han fundado Adecoca departamental?
era tener 9 mercados en los 9 departamentos. Pero de un tiempo a esta parte, debido a una mala administración, no se ha cumplido la misión, la visión que tenían nuestros hermanos fundadores. Señora Álvarez, ¿cuál sería entonces la solución a esta situación tensa que está por lo menos avizorando un conflicto a futuro o tal vez se pueda evitar esta situación? Esperemos que no haya conflicto, creo que la base la tiene clara y la base va a definir dónde comercializar su coca. Evidentemente, estamos comercializando en ambas partes, pero no es de ahora. Esto como antecedente tenemos desde el 2019, 20, 21 y hoy por hoy al 2022. Los socios productores de los Yungas de La Paz han vendido hasta en la calle, han soportado frío, han soportado diferentes inclemencias del tiempo. Y los cocaleros no son gente de segunda ni de tercera, pues nos merecemos ambientes dignos para garantizar estabilidad y comodidad a nuestros socios. Y hoy por hoy el sueño se ha hecho realidad, ¿no? Es decir, se va a permitir que el funcionamiento del mercado en Villa Fátima y este mercado que está considerado como paralelo acá en Villa del Carmen. No, de ninguna manera esto no es paralelo. Por diversos conflictos, sí, evidentemente hay dos puestos de que se están comercializando la coca, pero la diligencia legal está constituida aquí en el nuevo mercado. Don Arnold, la dirigencia de Arnold Alanes ha pedido la presencia del alto contingente policial por las inmediaciones de Villa del Carmen. Yo creo que la labor constitucional de la Policía Nacional es preservar la integridad física, la integridad de todos los bolivianos y las bolivianas. Es evitar conflictos, es evitar enfrentamientos. Yo creo que está haciendo su lugar constitucional. Tenemos información de que los vecinos también habrían pedido mediante una resolución el resguardo para la zona, porque a partir del primer día que hemos tomado posesión y empezar la comercialización aquí, han habido destrozos, daños materiales y dinamitazos permanentes hasta que se los ha capturado los infractores. Infragante y producto de esas detenciones, hay 3 que están detenidos en San Pedro, ¿no? Han anunciado justamente que desde mañana van a ir masificando poco a poco hasta por lo menos el miércoles o jueves las medidas de presión. Van a supuestamente salir más cocaleros de los Yungas. ¿Cómo se va a tomar eso? ¿Se va todavía contigo con el resguardo policial, la vigilia, como usted dice? ¿Qué medidas se van a tomar? Como siempre le hemos dicho nosotros, yo no tengo tiempo para pelear. Estamos trabajando en mejorar el precio de la coca. Esperemos. Y hoy día han demostrado la base. El día miércoles pasado, 20 de julio, hemos visto, y hay que ser autocríticos, creo que no, han fracasado en su asamblea en Coripata y hoy por hoy lo mismo. Pero sin dejar de lado, obviamente respetamos cualquier manifestación. Por eso hemos convocado para saludar y felicitar a los verdaderos productores de los Yungas, quienes no quieren más pelea entre cocaleros y no podemos ser más la burla de las demás organizaciones. Pues a partir de ahora hay que recuperar la identidad de esa organización gigantesca e histórica que es ADEPCOCA Departamental. Muchas gracias y ¡que viva ADEPCOCA! La conferencia de prensa convocada por don Arnold Alanes acá en la calle 1 de Villa del Carmen a raíz de los conflictos que el día de hoy habría iniciado ADEPCOCA Departamental liderada por don Freddy Machicado. Retornamos a este estudio central. Gracias.